de las fiestas de Fuenlabrada hay que resaltarlo absolutamente todo. Bien es cierto que son tantísimas cosas que es muy complicado en unos minutitos dar cuenta de toda la actividad. Pero yo creo que cada vecino va a encontrar al menos una actividad que le va a complacer. Como novedad este año, al margen de los conciertos que vienen primeras figuras, primeros cantantes, pues quizás la apuesta que hemos hecho un poco más fuerte por la actividad familiar infantil y el festival Titirifuente, que va a convertirse, bajo nuestro punto de vista, porque así lo vamos a intentar y vamos a potenciarlo, en uno de los festivales punteros de España, Titirifuente, al que invito a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué peña sois? Peña Casa Andalucía. Casa Andalucía. Bueno, ¿qué tenéis preparado? ¿Tenéis preparado algo especial o no? Muchas fiestas. Muchas fiestas hasta el amanecer. ¿Al desfile qué? Pues hasta donde nos lleve las piernas y... Un momento muy esperado, ¿no? El tema del desfile. Sí, sí, mucho tiempo. Mucho tiempo. Llevamos desde principios de verano intentando planificar todo. 4 meses. 4 meses. Digo yo años. Meses. Bueno, ya, porque vaya aprendiendo lo que es esto de las fiestas, ¿no? ¿De qué peña sois? De Las Heras. De Las Heras. Bueno, mucha animación, ¿o qué? Sí. ¿Tenéis algo preparado especial? No. Terminar de aquí, nos vamos a la asociación y hacemos una panceta con todos los socios. Una barbacoa. ¿Puedes probar? No. En cuanto pase, entonces se baja corriendo. Sí. ¿Por qué no? Vaya, estoy contento y me lleva un boli y caramelo. Media monopareta. Luego en estos sitios descubres. No, que dice, ¿y estos quiénes son? No lo vuelvo. Entrevistamos a alguien. Esto sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué peña sois? Somos la peña de San Esteban. ¿San Esteban? Sí. ¿Donde los fuegos? Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sois muchos? Sí, este año somos menos que el año pasado, pero vamos. Bueno, pero un poquito apagados. Ahora cuando vayamos más adelante y empecemos a cantar canciones, ya damos alegría. ¿Dónde vamos con el carrito? Desfilando. ¿Eh? Desfilando. ¿Qué peña sois? Espera, un poquito, para. ¿Qué peña sois? Mirando al futuro. ¿Eh? Mirando al futuro. Bueno, nada, venga, suerte. Gracias. ¡Que viva las peñas de Fuenlabrada, las mejores! ¡Sí, señor! ¡Que viva el alcalde! ¡Esto es algo único, señores! ¡Hay que vivirlo! ¿Qué le parece el asunto ese del desfile de peña? Muy bien. ¿Sí? Ya llevo aquí 40 años viviendo. Está muy bien, hombre. Este año parece que va más tranquilo las cosas, ¿no? Yo creo que sí, hay menos gente, desde luego. Hay menos gente, por lo menos. Hay menos gente. Estáis empezando hoy, ¿no? ¿El desfile? Sí, de fiesta, pues bien, ¿cómo se lo pasamos? ¿Qué vais a hacer después? Pues hombre, una buena barbacoa para rematar el desfile. ¡Que hable el presi! ¡Que hable el presi! ¡Que hable el presi!
Pues mira, aquí en plan de fiesta con toda la gente, mejor imposible, no puede ser. Buena compañía. La mejor compañía posible, la gente de Fuenlabrada, por supuesto. ¿Qué vais a hacer con esta noche? En la fiesta. Pues mira, tenemos un programa de fiesta, hoy es el desfile, luego mañana hacemos cenas, vamos a hacer las vaquillas por la noche y tenemos un... Vamos, ¿la cortamos? Pasadlo muy bien, ¿vale? Mira, muchas gracias. ¡Una olla! ¿Qué piensas hacer con ella? Es para alguien que no la haya probado y se la quiero regalar. Está muy bien. A ver si encuentras... Es que con la crisis estamos mal y hay alguien que no la encuentra. Que no se hubiese dejado el Twitter o algo, joder. Esto sí que es nivel, ¿eh? A ver, esto de Fuenlabrada, el caballo. De Fuenlabrada. Estamos a la de Madrid, también hay caballos. ¿Qué soy? ¿Qué peña soy? De la Bogue. De la Bogue. Nivel, ahí hay nivel, ¿eh? Sí, estamos a nivel. ¿Qué banda de cojones? Peña Bogue. En Dirán Fresca. Sí, es quien quiere casarse conmigo. Una de las peñas más numerosas. Una de las peñas más numerosas de toda la vida. El mejor montaje lleváis caballos, lleváis camión, lleváis de todo. Llevamos todos los altavoces y pinchando ahora mismo a Bel de Kid para la siguiente fiesta. Pero bueno, ¿tenéis algo previsto para hoy? ¿Algo especial o no? Pues luego tenemos una cena en la que estamos todos juntos, cenamos tranquilamente, los fuegos, y después de los fuegos ya a la plaza, a la orquesta, a disfrutar las fiestas. Sí, a ver, todos para Fuenlabrada Noticias. Están ahí esas manos arriba. Fuenlabrada Noticias. Con la musiquita de la Bogue, ¿no? ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Empezáis hoy o empezaste ya el fin de semana pasado? Hoy, hoy. Nosotros somos tradicionales. Empezamos el día 13. Muy bien. ¿Y el fin de semana qué tenéis pensado? Pues nada, mañana pues... día de Cristo, pasado mañana toros, lunes y martes encierro y toros por la tarde. Where are you from? I am London. London. Yeah. Do you like Fuenlabrada? Yes, Fuenlabrada is very beautiful and wonderful land. It's a beautiful town and beautiful people in the all around of the world. Solo quiero decir que viva la fiesta de Fuenlabrada y viva Fuenlabrada. ¡Viva! Y por supuesto, viva España. Abraham Guanchu. En estos tiempos de crisis que corren, ahora mismo esto no hay que tirarlo. Asteri, Asteri, claro. De la Galia. Somos de la Galia, peña de la Galia. ¡Eh, mira, Flora! ¡Cuánto razón! ¡Llamo el conductor! ¡Eres el portero y no me importa!